Malagatik etorri zaigu, bi edo eta edo hiru zertzela datan, bueno, agian pizka da gehiago, lau ordu dauzkata. Gure lana hobetzeko, eguneratzeko, berpisteko, pistak emateko nahian. Decía, o bueno, decir de él, que es leones de nacimiento, y os voy a dar una retahíla aquí fina, y malagueño de adopción. Doctor en Ciencias de la Educación, catedrático emérito de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga. Es además diplomado en Psicología y en Cinematografía. Baina gaur egun interesatzen zaiguna, zera izango da, ea topatzen dugun erantzunik urrengo galderi edo aztertu gutxienez, aldugun gutxienez. Zer eta nola egiten dugun lanan? Zer hobekuntza estrategiak erabili alditugun? Zer atera aldugun gure esperientziatik eta ze oztopo topatu alditugun gure bidean, adibidez. Horretarako lau ordu eta piko izango dugu. Hasieran esan dut ze edo zein mamitsu izango genuela eta ara non daztatzeko. Eta besterik gabe ni isiltzen naz eta hitza pasatzen dio. Digo que sin más le paso la palabra y con todos y con todas Miguel Ángel Saltos Guerra, mil esker. Contribución al homenaje que habéis hecho a Luis Choya. Y a vosotros y a vosotras, gracias por estar aquí, enhorabuena por estar aquí. Voy a saludaros, a daros la bienvenida, a agradeceros la presencia contándoos un cuento. Porque alguien ha dicho que la distancia más corta entre una persona y la verdad es un cuento. Esto no se podrá demostrar científicamente, pero yo lo voy a dar por hecho. Y voy a contaros un pequeño cuento. En cierta ocasión, una señora quiso hacer un viaje de tren, llegó a la estación, pidió un billete para la localidad a la que tenía que acudir y le dijeron, señora, le podemos despachar su billete, pero tenemos que advertirle que el tren que usted desea tomar tiene cuando menos 3 horas de retraso. A ella le incomoda mucho la espera, pero como no dispone de otro medio de transporte, pues resignadamente saca su billete. No sabe qué hacer con ese largo tiempo que de pronto se le ha acumulado en las manos 3 largas horas. Decide comprar un periódico, una revista, para entretenerse, pero cuando está en el kiosco observa que hay unas cajas de chocolates, caramelos, dulces, galletas, y repara en una marca de galletas que de niña le compraba su mamá y que de adulta ella siempre que puede compra. Y compra esa querida caja de galletas y una lata de Coca-Cola por si tiene sed. Se sienta en un banco de la estación, está muy molesta por la espera, de modo que mientras está leyendo el periódico llega un joven, la saluda, ella ni siquiera responde, y el chico se sienta a su lado y ella, mientras lee, por el rabillo del ojo, observa algo que no solamente la sorprende, la indigna. El chico, sin decirle nada, abre su caja de galletas, saca una galleta, se la come ostensiblemente, tranquilamente, y ella piensa, no puedo creer lo que veo. Esto es imperdonable, sin decirme nada. En lugar de quitarle la caja de galletas y darle una lección, pues le quiere avergonzar su comportamiento. Y ella deja de leer el periódico y ostensiblemente coge una galleta, se la come despacio para que vea que no puede seguir así. Vuelve a la lectura del periódico y para su sorpresa ve que no se ha enterado, porque al poco tiempo coge otra galleta el chico y ella inmediatamente otra. Al poco minutos el chico otra y ella otra. Él está cada vez más divertido y ella está cada vez más enfadada. Una y queda una y última. Y ella piensa, la última no se le va a ocurrir. No, la última no. Se queda vigilando la galleta, como si le fuera algo importante en ello. Y ve que el chico hace algo que todavía la desconcierta más. Coge esa última galleta, la parte en 2 mitades y le ofrece la mitad a la señora. Ella no sabe cómo reaccionar ante ese gesto, se la arrebata, dice gracias violentamente y no hay más galletas. A ella le molesta el chico, pero no le puede echar de allí, porque es en un banco de la estación. Pasa el tiempo, llega el tren y ella apresuradamente se va.
desde la ventanilla ve su caja de galletas vacía, el chico que se ha puesto a leer el periódico que ella olvidó, con las prisas, y de pronto el chico levanta la cabeza, ve a la señora en el tren, se pone de pie y con unos gestos muy efusivos la despide. Y ella piensa, además de un sinvergüenza, es un cínico. Pero ¿cómo me puede despedir así después de lo que me ha hecho? La señora tiene la boca reseca de la rabia que le ha producido la espera y el robo de sus galletas. Se acuerda que compró una lata de Coca-Cola, abre el bolso para tomar unos sorbos y para su vergüenza se encuentra su caja de galletas intacta dentro del bolso. Se había comido la mitad de la caja de galletas del chico entre reproches. Él le había regalado la mitad de la caja de galletas con sonrisas. ¿Por qué he elegido este cuento para saludaros? Porque a mí antes cuando me decían, como me habéis dicho vosotros, muchas gracias, Miguel Ángel, ¿quieres venir a dar una conferencia, un curso, un seminario? Yo decía, bueno, cojo mi caja de galletas, voy y la comparto. ¿Qué caja de galletas? Pensaba yo, lo que he vivido, lo que he soñado, lo que he escrito, lo que he investigado, en esta profesión, que es la más hermosa, la más difícil que se le ha encomendado al ser humano en la historia. Trabajar con la mente y con el corazón de los niños. La historia de la humanidad es una larga carrera entre la educación y la catástrofe, y nosotros estamos en la educación. Pero a medida que han pasado los años, ya bastantes, por cierto, si tuviera que volver a elegir profesión, yo no lo dudaba ni un segundo. Ya sé cómo la pagan, ya sé cómo la tratan, ya sé lo difícil que es venir a una capacitación, ya lo sé. Pero yo elegiría esta. Y me he dado cuenta, después de mucho tiempo, de que quien trae la caja verdaderamente valiosa, rica y abundante a las conferencias y a los cursos, son los asistentes, no los ponentes. Y alguno dirá, ¿dónde está la caja? ¿Quién la ha traído? Yo voy a decir lo grande que es. ¿Qué habéis traído esta mañana? El deseo de aprender. A mí todavía me conmueven, después de tantos años, pues estas miradas, estos papeles, voy a tomar nota. Voy a ver si aprender. Las personas se dividen en dos grandes grupos. Las inteligentes, que aprenden siempre, y las otras que tratan de enseñar a todas horas. Y vosotros queréis aprender. ¿Qué más habéis traído esta mañana? El deseo de mejorar lo que hacemos en las aulas. El deseo, no digo cambiar, ¿eh? No digo cambiar, digo mejorar. Mejorar es una palabra infinita, ¿eh? Hay que desentrañarla. Pero no todos los cambios son mejoras. Ahí tenemos una ley que nos está amenazando con muchos cambios. Pero son mejoras. Eso que dice, no, es que como no está bien el sistema educativo, hay que hacer algo. Coño, hay que hacer algo. Pero si uno tiene un problema pulmonar y le cortan una pierna porque hay que hacer algo, pues le hicieron buena, ¿no? Hay que mejorar. Espero que esté aquí el deseo de mejorar. Un amigo le dice a otro, qué pena esta vida, nadie cambia. Y dice el amigo, no digas eso, hombre, que yo he cambiado muchísimo desde el año pasado. Y le responde el amigo, me refería para bien. Coño, había empeorado, pues quédese como estaba. No, es que esto nos interpela a los organizadores de estas 27 jornadas y a los de cualquier jornada y a los asistentes y a los ponentes, si no mejora la práctica, ¿para qué es lo? Es que dan un certificado de asistencia y se mide cuán bueno es un profesor por el ángulo que forman los certificados que ha acumulado en la vida, y algunos van así por la escuela. Sí, pero a ese le dices, ¿me puedes echar una mano? Y dice, mira cómo estoy. Es imposible. ¿Y qué dicen los niños de él? Que no lo pueden ver, pues el que más papeles acumula. Y nos digan, ¿fuiste ayer a las jornadas? Sí. ¿Qué vas a hacer ahora? No, se acabaron por la mañana. Ya nada, ¿cómo voy a hacer? Se acabaron ya. Son para mejorar. ¿Qué más caja de galletas habéis traído? Pues habéis dejado otras ocupaciones, otras actividades, otras tareas, otras personas. Habéis dejado otras cosas. ¿Y qué más habéis traído? Pues el riesgo de que por querer aprender, por querer mejorar, dejando otras cosas, vengáis a una conferencia y el que da la conferencia quiso lucirse tanto que no le entendió a nadie nada. Mira cómo la gente se ríe, claro, ¿qué le ha pasado?
Mira, mira, sí, sí. Profesores, profesionales de la observación, todo habla. ¿Qué estoy notando yo ahora? ¿Qué os ha pasado? Y algunos salen de esas conferencias y dicen, coño, este sí que era una eminencia, ¿eh? No he logrado entender ni palabra. Oh, pues sabe. Dice, ¿y de qué hablo? ¿De la escuela? Dice, tú llevas 30 años, ¿no? ¿Cómo no le has entendido? Dice, porque es un imbécil, ¿no? No, que sepa mucho. Pues si no lo entiende, ¿para qué habla? Y habéis traído, además, ya veis que la caja va siendo grande, habéis traído el riesgo de que por querer hacer todas esas cosas os metamos un aburrimiento, pero un aburrimiento que sale la gente como si le hubieran dado, pero físicamente, una paliza. Se levanta de las sillas como si le hubieran machacado. ¡Aburrimiento! Pero una cosa impresionante. ¿Cuántas veces habéis asistido a conferencias, a cursos, aburridos? Y eso nos hace la pregunta, ¿y en las clases qué pasa? ¿Y por qué? Porque esto, las jornadas tienen un beneficio muy grande, que es saber qué pasa con los alumnos. Cuando nos empieza a doler el culo y estamos hartos de lo que se está diciendo, ya queremos marchar, nos acordamos, y los alumnos todos los días, 5 o 6 horas ahí. ¿Y por qué es aburrido? Porque lo que nos dicen a veces, o lo que decimos nosotros, no vale, no tiene que ver con los intereses, las preocupaciones, lo que nosotros queremos saber. Hace poco escribí un artículo que tiene un título un poco pintoresco. ¿Cuántas patas tiene un artrópodo? Es una pregunta que le hace una profesora de biología a una adolescente ensimismada en un aula. Dígame, ¿cuántas patas tiene un artrópodo? Y la adolescente ensimismada, suspirando, dice, ay, señorita, ya me gustaría a mí tener los problemas que usted tiene. Pero claro, claro. Ella está en si está embarazada o no y le pregunta cuántas patas tiene un artrópodo. Pues, a mí qué me importa, ¿no? Es que mi cosa está en otro sitio, está en mi mente. Y a veces no es el contenido, es el método, el método. ¿Cuántas veces no habéis oído a una profesora o profesor de literatura empezar la clase diciendo, silencio, niños, comienza la clase de lengua? ¿Cómo es eso? ¿Qué decir de lo que hacemos nosotros en la universidad? Facultad de Educación, clase, la creatividad. Saquen los apuntes. La creatividad es un proceso, coma, ¿cómo dijo usted? Coma, que consiste en que cuando dice Torrens, pero esto, para que sean creativos. Yo he definido la enseñanza universitaria como un proceso mediante el cual lo que está escrito en los papeles de los profesores pasa en los papeles de los alumnos sin pasar por la cabeza de ninguno de los dos. Bueno, entonces, ¿eso qué produce? Aburrimiento. Aburrimiento. Un profesor, es decir, que son métodos poco coherentes, poco motivadores. Yo cuento que un profesor llegó a la clase con un cucurucho de boquerones crudos, ¿eh? Un boquerón para cada niño crudo, para que lo estudie, lo analice, y le da un platito, un boqueroncito a cada niño. Y uno de los niños, cuando ve allí su boquerón, levanta la mano, dice, profesor, dice, ¿qué quieres? Dice, ¿tengo que comerlo? Dice el profesor, no hombre, no, ¿cómo comerlo? Para estudiarlo. ¿Tú cómo me haces esa pregunta? ¿Es que tú comes pescado crudo? Dice, yo no, pero como estamos en la escuela... a ver lo que va a pasar aquí, ¿no? Bueno, respecto al aburrimiento voy a decir lo que dijo García Márquez en una conferencia que pronunció en Madrid hace unos años. Si alguno se aburre durante mi conferencia, puede abandonar la sala. Pero por favor, que lo haga despacito para no despertar a los que estén dormidos. Así que por esa caja de galletas tan rica, tan abundante, tan valiosa que habéis traído esta mañana a esta sala, a todos y a todas, sinceramente, muchísimas gracias. Y yo siento no poder dirigirme a vosotros en esta hermosa lengua vuestra. Me vais a perdonar que la haga en la que mejor conozco para que podamos entendernos bien. Bueno. Vamos a trabajar hoy una cuestión y la vamos a hacer en 8 puntos. A mí me gusta que en las conferencias sepamos siempre dónde estamos. Pues mira,
Estamos en el 5 y faltan 3. Estamos en el 1 y faltan 7. Estamos en el 8, estamos terminando. Que estemos orientados. Este señor, ¿por dónde va a ir? ¿Y por dónde estamos ahora? ¿Vale? Mirad, el primer punto, lo he introducido, no lo teníais en el guión, porque me parece muy importante esta reflexión. El lenguaje es como una escalera por la que subimos a la comunicación y a la liberación. Pero es una escalera por la que bajamos a la confusión y a la dominación. El problema no es que no nos entendamos, el problema es creer que nos estamos entendiendo. Dice un profesor en una sala de profesores, porque tenemos que mejorar la convivencia en esta escuela. Y dicen todos, claro, claro, claro. Y le dice, ¿y usted qué quiere decir con eso? Pues que está faltándose al respeto, que hay que dar castigos más severos, que hay que mantener el orden hasta de manera estricta, que tienen que ponerse de pie cuando entremos en las aulas, que tienen que hacernos una reverencia a los profesores. Que, oiga, oiga, no, no, yo no estoy de acuerdo con eso, pero le habíamos dicho que sí. ¿Hay alguien en esta sala que diga hay que hacer descender la calidad en el sistema educativo? Nadie, nadie. Pero estamos de acuerdo en lo que es calidad. Cuando un padre dice voy a llevarle a esta escuela que mi hijo no quiero que se mezcle con los de baja ralea, porque esta escuela tiene mucha calidad. ¿Estamos de acuerdo? Mirad, hace poco viajé a Portugal, una editorial de Porto está traduciendo mis libros, parece que llevan 12 traducidos, bueno, y algunas veces voy y trabajo el tema de evaluación. Y me dan el ranking de la calidad de las escuelas de Portugal, ordenadas de más calidad a menos, con los nombres de las escuelas. Bien, y pregunto, ¿cómo se ha hecho el ranking? Y me dicen, por un proceso de assessment. Es decir, aplicación de pruebas estandarizadas a los alumnos y según los resultados que tienen los alumnos en esas pruebas, la calidad. Bueno, os voy a decir que conocí a una de las escuelas que estaban en los 5 primeros puestos del ranking, de los 5 primeros. Y sé de esa escuela que practica la xenofobia para meter a los alumnos. Es decir, los inmigrantes ahí no pueden ir. Llega un rumano y como no sabe portugués, lo admite. Pues baja el ranking. Practica la xenofobia. Gitanos, por ejemplo, allí no se matriculan. Pues claro, fíjate el ranking. Clases bajas no se pueden matricular porque no pueden pagarlo. Cuando algún alumno va mal, lo echan. Dice, usted aquí no puede seguir. Oye, ¿a dónde voy? Dice, a mí no me importa. Usted lo que sé, claro, que no puede estar aquí. Y me dice un profesor que trabaja en esa escuela. La víspera pasó el director con unas listas por las aulas. Y fue diciendo, tú y tú, mañana no vengáis. Que va a haber unas pruebas, vais a bajar el ranking. Tú y tú, mañana no vengáis, que vais a bajar la calidad. O sea, que una escuela tramposa, insensible con los desfavorecidos, elitista, racista y xenófoba es de mucha calidad. ¿Pero qué estamos diciendo? Y una escuelita rural con alma que dejan allí los niños. Hace poco he pasado por unas con el ministro de Educación de la provincia de San Luis y cuando íbamos por el camino me dice, vamos a entrar en esta escuelita, Miguel Ángel, sin avisar. Y el ministro de Educación llama a la puerta donde está una maestra que está allí dirigiendo el arca de Noé, porque esa escuela es como el arca de Noé, los que no van allí se ahogan. Y va por las casas a los niños que están trabajando, los lleva a la escuela, no tiene horas, mañana, tarde y noche. Esa escuela le aplican las pruebas y sale la última. ¿Pero usted qué me está hablando de qué? ¿Pero usted de qué calidad me habla? En el año 2003 yo escribí un libro en la muralla que se titula Trampas en educación, 2 puntos, el discurso sobre la calidad. Y me dijo el editor, Miguel Ángel, no seas tan duro, no pongas trampas, pon controversias en educación. Y le dije, oye, yo he escrito un libro sobre trampas, ¿por qué no escribes tú el de controversias? Y lo publicas tú, controversias en educación. Pues yo he escrito sobre trampas, ¿por qué voy a poner controversias? Y quien dice, fijaros qué sencillo, ejemplo, calidad, quien dice educación, oh, este tiene mucha educación. Este tiene mucha educación y resulta que se ha levantado 40 millones y se lo ha llevado a paraísos fiscales.
¿Cómo que tiene educación? Tendrá instrucción. Tendrá instrucción. Estos pájaros de la operación Malaya que tengo yo por allí cerca, estos pájaros son tontos, son torpes, no saben. No saben, pues saldrán de la cárcel y disfrutarán de sus dineros robados. Pero son torpes, están mal instruidos. No, lo que están es poco educados. Porque si estuvieran educados tendrían valores. No olvidéis, fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados y enfermeras muy capacitadas en sus oficios, los profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. Sabían mucho, muchísimo. Se han hecho estudios de lo magníficamente que ventilaban los hornos crematorios. Pero las víctimas se alegraron de lo que habían aprendido. Dijeron, ¡oh, qué bien! ¿No? ¿Cuánto aprendieron? ¿Cuánto sabían? ¿Estaban bien educados? No, estaban bien instruidos. Y he cogido dos ejemplos, calidad, educación, pero podía coger evaluación. Pues algunos confunden evaluación con calificación. De modo que atención a esta cuestión porque es muy importante para todo. Cuando decimos un buen maestro, ¿quién es? Porque mirad, los educadores hacen con sus educandos lo que los océanos hacen con los continentes, retirarse. Es decir, para que el continente emerja, las aguas tienen que bajar. Si las aguas no bajan, los anegan. Es decir, no se tratan de que piensen como nosotros, de que aprendan a pensar. No se tratan de que sean como nosotros, de que aprendan a ser ellos mismos. No se trata de que lo imitamos en la cabeza con un embudo los conocimientos, sino de que amen el conocimiento, amen el saber. Por consiguiente, ojo al tema del lenguaje. Y vamos a hacer a lo largo de la mañana 5 o 6, los que podamos, ejercicios que tienen dos finalidades. Una, ver una idea en acción. Segundo, que vosotros los podáis utilizar en vuestras aulas, en vuestras experiencias, en vuestras capacitaciones, ¿eh? Porque a mí me parecen, yo creo que los he elegido bien, me parecen ejercicios muy elocuentes. Vamos a hacer uno sobre esta cuestión que me parece espectacular, espectacular. Para hacer el ejercicio necesito vuestra colaboración. Necesitáis para hacer el ejercicio una hojita y un bolígrafo. O un ordenador que tengáis, ¿eh? ¿Vale? Alguien lo podrá pedir al compañero si no tiene. Bueno, espero que no me pase hoy lo que le pasó a un profesor que dijo esto mismo que digo yo. Alumnos, saquen una hoja y un bolígrafo. Y dice un alumno, profesor, no he traído bolígrafo. Y dice el profesor, pero hijo, ¿cómo vienes a la clase sin bolígrafo? ¿Tú qué pensarías de un soldado que va a la guerra sin fusil? Y el alumno se queda pensativo unos segundos y contesta, ¿qué es el general? Si va sin fusil, es el general. Bueno, pues ahora generales y soldados vais a hacer este ejercicio que me parece espectacular, ya lo veréis. Contestad a esta pregunta. ¿Qué características esenciales tiene que tener una silla, me habéis oído bien, una silla, para ser una silla? Es decir, para que un objeto sea una silla y no un avión, una mesa, una cama, tiene que tener unas características definitorias. Es decir, ¿qué elementos esenciales, no digo accidentales, que sea grande o pequeña, bonita o fea, cómoda o incómoda, antigua o moderna, de hierro o de madera, cara o barata? No digo, como de barata no es silla, no. Pero para que yo diga de un objeto, este objeto es una silla, tiene que tener primera característica. Segunda, tercera, si es una sola, una. Características que definen el concepto de silla. ¿De acuerdo? Puede ser una, pueden ser dos. Esenciales, sin una de ellas ya no es silla. Y cada uno puede decir, pues para mí, una silla es... objeto que tiene una, dos, tres, las necesarias. Esa es la primera parte. Bueno, estamos en el punto uno, ¿eh?, de la fuerza del lenguaje. Ahí tenéis ahora en la pantalla 9 imágenes.
Segunda parte, aplica las características de tu lista a cada una de estas imágenes. Hay 9. Aceptando, rechazando cada una de esas imágenes como silla en la medida que cumpla todas las características de vuestra lista. No me hagáis trampas. Es decir, que ahora ponéis en vuestra hoja 1, miráis las características. ¿Las tiene todas? Sí. ¿No las tiene todas? Ponéis no. Si alguien ha puesto silla es un objeto que sirve para sentarse, pues cuando llegue a la bicicleta tendrá que poner sí, porque cumple las características que ha puesto. ¿De acuerdo? Bueno, si ha puesto que sirve para sentarse, 9 sí es. Ahora, si ha puesto, vamos a suponer que ha puesto, tiene que tener un respaldo, pues la 2 no. La 2 no, porque la 2 no tiene respaldo, ¿eh? ¿Veis? La 3, si alguien ha puesto, tiene 4 patas, pues la 3 no. El 5 es un puff mullido. El 7, el 8 es una trona de niño pequeño. Entonces, sencillamente ahora vais. 1, sí o no. 2, sí o no. De la 1 a la 9, tenéis que tener 9 respuestas de sí o no. Venga. Tenéis que tener 9 respuestas, si no, si no. Y ahora, cuando acabéis las aplicaciones de la lista, las imágenes, contáis los síes. Es decir, ¿cuántas sillas hay para mí? ¿De acuerdo? La respuesta es cuántos síes, cuántas sillas. De esas 9 imágenes, para mí, ¿cuántas sillas hay? ¿De acuerdo? Venga. ¿Está? Bueno, y ahora, antes os decía, no hagáis trampas. Ahora os digo, sed valientes. Porque voy a preguntar. Levanten la mano para cuántos hay 3. Y alguno al que le da 3 espera a ver lo que pasa alrededor. Y dice, hoy no hay nadie, yo tampoco voy a levantar la mano. A ver, levanten la mano los que al hacer el recuento han encontrado que hay una silla solamente. 1. Para una persona hay una silla. 2 sillas. Para 1 hay 1, para 10 hay 2. Levanta la mano para cuántos hay 3. 4. Ya os tranquilizo a todos. Hay de todo. Tranquilidad. Levanten la mano para cuántos hay 4. Trece. ¿Para cuántos hay 5? 12. ¿Para cuántos hay 6? 18. ¿Para cuántos hay 7? 6. ¿Para cuántos hay 8? Esto es un milagro casi, ¿no? 3. ¿Para cuántos hay 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. ¿Hay alguien al que le dé 0? No, pues en un ejercicio dijo alguien, a mí me ha dado 0. Dije yo, pero ¿tú qué pusiste? Y dice, yo es que yo describí una silla de montar. Bueno, pues mirad, esto lo contáis en casa. Vino un experto de la Universidad de Málaga y hemos estado discutiendo qué es una silla. ¿Y a qué conclusión habéis llegado? Mirad, para 1 hay 1, para 10 hay 2, para 4 hay 3, para 13 hay 4... Para 12 hay 5, para 18 hay 6, para 6 hay 7, para 3 hay 8, para 11 hay 9. Y no entro en detalles, ¿eh? Porque alguno dice, a mí ponme 4 y media que las patas de la 5 no las veo claras. Mirad, si esto pasa con el concepto de silla, ¿qué pasará con el concepto de buen profesor, calidad, evaluación, educación, convivencia, democracia? Porque silla es un concepto aséptico. Da igual que haya 9 o 1. Podía no haberlo hecho aséptico, ¿eh? Podía haber dicho, este es un ejercicio de la UNESCO, por cada silla que justifiquéis se dan 100 euros. Coño, a todos 9.
Uno dice, bueno, a mí 8, ponme 8. Que yo es que soy muy honrado. Sí, pero no le dio 0, ni 1. ¿Por qué? Porque hay intereses. Pero educación y profesor no es un concepto aséptico. Es un concepto muy comprometido. Y sí, ya es un concepto conocido en la cultura. Nadie me ha dicho, oye, por cierto, Silla, ¿qué es? Pero estos conceptos que estamos trabajando no son tan conocidos. Hay gente que no ha leído nada. Y Silla es un concepto compartido en la cultura. No digo, hombre, Miguel Ángel, hay de 1 a 9, porque hay gente que es de Baracaldo. Sí, pero hay otros que son de Bilbao. Y hay otros que son de otra comunidad autónoma y hasta alguno que no es ni de la península. Y entonces Silla en cada sitio es una cosa. Pero mirad, estos conceptos de los que estamos hablando no son compartidos por todo. Yo he escrito un libro sobre evaluación de las escuelas que se titula Hacer visible lo cotidiano. Bueno, se entiende, ¿no? Sí. Pero he visto títulos de colegas míos que yo no, ni yo los entiendo. Llevo 40 años haciendo evaluación. Digo, pero este tío, ¿de qué va? Análisis centifactorial y multimodal. Vete a la mierda. ¿Por qué? Porque lo que pasa en las escuelas lo sabemos, lo sabemos. Los papás saben si su hijo le quieren, si aprende algo importante. Los niños saben lo que pasa en la escuela. Pero viene el experto y hace una evaluación y no sabe nadie lo que pasa, más que él. Pero entonces, ¿qué está haciendo? Está robando el significado a sus legítimos propietarios. Es decir, que hay concepciones muy diversas. A mí este ejercicio, siempre que lo hago, me parece espectacular. Hoy, si eso pasa con el concepto de Silla, fíjate, parece que todos estamos de acuerdo, pero hay de 1 a 9, es que ya no hay más. Y voy a deciros una cosa que me pasó un día que hice este ejercicio, que fue magnífica. Vino un profesor, uno de los asistentes, con el cuaderno. Y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Cuántas sillas hay en el ejercicio de las sillas? Y le dije, 7. Y puso, R, respuesta. 7. Le dije al azar, 7. Cuando ya se iba, le llamé. Digo, oye, ven, ¿tú por qué has puesto 7? Y digo, ¿tú me lo has dicho? ¿O te he entendido mal? No, no, me has entendido bien. Pero ¿a ti cuántas te daba? Dice, a mí 4. Dice, ¿por qué has puesto 7? Porque lo has dicho tú. ¿No es la respuesta? Es que cuando estamos hablando de las palabras, de los conceptos, de los significados, hay un concepto peligroso que es el concepto jerárquico de verdad. Verdad es lo que la autoridad dice que es verdad. ¿Cuántas sillas hay para ese profesor? 7. A él le da 4, pero si yo digo en un examen cuántas sillas hay, ¿cuántas pone? 7. Porque la autoridad puede ser religiosa, puede ser política, pero puede ser evaluadora. Y desde los 3 hasta los 103 años estamos oyendo, hay una respuesta, es única, la tiene la institución, no hay que discutirla, hay que aprenderla, hay que repetirla, si no, estás perdido. Un profesor me decía, Miguel Ángel, tú que estás escribiendo cosas sobre evaluación, te voy a contar lo que me pasó con mi hijo ayer. ¿Qué te pasó? Vino a casa y me dijo, papá, me han puesto un control. No hay nada inocente en el sistema educativo, ni los escenarios. Pues mirad, yo no voy a escribir, ¿vale? Pero mirad qué pedazo de mesa tengo. Vosotros que vais a escribir en la rodilla. Pero eso no es casual. Eso. ¡Qué cosa! Más rara. No es rara, está muy bien pensada. Yo tengo una mesa de 5 metros y vosotros, que no tengo que escribir, y vosotros que tenéis que escribir en las rodillas. Vosotros estáis puestos así, no casualmente, sino porque unos a otros no podéis aprender. Es que nos han puesto así. No, como decían aquellos dos que se... Dice, oye, se encuentran dos y dice, ¿tú ¿dónde te he visto yo a ti? Que tu cara me suena. Y dice, coño, a mí también me suena la tuya. Y dice, ¿tú vas al cine? No, ¿vas al fútbol? No, ¿vas a misa? No. Pues entonces, ¿dónde nos hemos visto? Bueno, el primero que se recuerde dónde ha visto al otro, le llama. Se intercambian las tarjetas. Bueno, no te olvides, ¿eh? Si tú recuerdas y yo, si recuerdo, te llamo.
se despiden, se dan la vuelta, uno le ve a otro el cogote y dice, hombre, Pepe, si eres tú. Claro, le ha visto el cogote 10 años, lo sabe de memoria. No le ha visto la cara. Pero eso no es casual. Ni son casuales las palabras. ¿Qué le han puesto? Un control. Como la alcoholemia. Ven a mí, que te hago un control. Y bueno, el niño le dice, papá, me han puesto un control. Y dice, papá, ¿qué tal, hijo? Y dice, mal, papá. Mal. He suspendido. Y dice, ¿qué te preguntaron? Y dice, muchas preguntas cortitas. Cortitas. Y dice, ¿recuerdas alguna? Y dice, sí, porque lo hemos corregido ya en la clase. Dice, dime una pregunta que te hicieron. Dice, una pregunta era, ¿cómo viven las vacas? Y dice el papá, ¿qué contestaste, hijo? A esa pregunta, ¿tú qué pusiste? Dice, yo puse bien. Y dice el profesor, ¿qué te pusieron ahí? Dice, esa mal. Esa mal. ¿Cuál es la respuesta? Dice el niño, la del libro. La del libro. ¿Y ya sabes lo que pone el libro? Dice, sí, papá, que lo hemos corregido en clase. Dice, ¿cuál es la respuesta correcta? Fijaros, la respuesta correcta. En ganadería extensiva e intensiva. Porque el libro de texto dice, las vacas pueden vivir en ganadería extensiva o intensiva. Pregunta, ¿cómo viven las vacas? Y el niño puede coger la cabeza para pensar. O el libro para repetir. ¿Cómo viven las vacas? Dice, de maravilla. No van a la escuela. No hacen controles. Mugen. No le dice, vaca, cállate. Corren por el campo libremente. Y a mí me han dicho que se te ha caído el bolígrafo 3 veces. ¿Quieres estarte quieto? Se ponen a dormir cuando les apetece. Si pongo yo la mano en el brazo, me dicen, ¿pero tú qué estás haciendo? Es que no has dormido hoy. A la escuela se viene a dormir. Andan mezcladas con los toros, parece que lo pasan bien. A mí me dicen, cuidado con las chicas, a ver lo que vas a hacer. No, eso no puede ser. De modo que el niño dice, ¿cómo viven las vacas? Envidiablemente. Pero si ponen ganadería extensiva e intensiva, sin entenderlo él ni el profesor, autoridad es lo que la autoridad dice que es verdad. Me contaba un profesor de historia que había preguntado en la clase quién fue el sucesor de Felipe II. Y un niño de esos los que tienen el muelle roto, que nada más empieza la pregunta ya está el brazo en el techo, ¿no? ¿Quién fue? ¡Pum! Dice, a ver, ¿quién fue el sucesor de Felipe II? Y el niño con mucho aplomo dice, su primo, fijaros, su primo, Genito. Dice, ¿cómo Genito? ¿Cómo un primo? ¿Cómo va a ser la línea dinástica por los primos? Dice, es que el libro mío lo pone. Pero ¿cómo va a poner el libro tuyo? Dice, el mío sí, como diciendo, yo he visto uno solo. Y dice, pues nos vamos a leer despacio. ¿Qué decía el libro? A Felipe II le sucedió su primogénito. En otra línea y con minúscula, pero es un detalle que no repara. A ese profesor de historia le contaba yo, que me saben de reválida, habían preguntado por qué fueron expulsados los judíos de la península. Y el chico contestó, porque no querían dejarse hacer fotos. Y dije, eso es imposible, no había ni cámara. Es que lo dice el libro. Pero vamos a ver, tú no has leído bien, eso no lo puedes decir. El libro lo pone. ¿Qué decía el libro? Los judíos fueron expulsados de la península porque no querían retractarse. Retractarse. Bueno. Ojo a este otro concepto de verdad. El concepto jerárquico, peligro. Concepto sociológico. Verdad es lo que la mayoría dice que es verdad. ¿Cuántas sillas hay en este ejercicio? 6. ¿Por qué? Porque hay 18 que han dicho 6, los que más. La verdad no se vota. La verdad no se vota. Y prueba de ello, vamos a ver. ¿Quién dijo 6? Levante la mano a alguien que dijo 6. ¿Qué pusiste en tu definición? Veréis cómo cambiamos. Bueno, ahora podemos hablar con él y decir, si tiene una pata también puede ser silla, ¿no? No, si es un soporte fuerte en el centro. Ya él ahora ya revisa, ya no le da sed. Y si yo ahora le digo yo, y tenemos que añadir monoplaza, la silla es para un culo solo. Pues si tiene soporte al suelo, asiento, respaldo, pero pues un banco. Y ahora él hace eso, ya no le da sed. La verdad se construye, no se bota.
Y hay otro concepto peligroso que es el concepto fundamentalista. Verdad es lo que yo he puesto y no me aparta nadie. Verdad es lo que yo digo y no dudo nunca. Concepto jerárquico, peligro. Concepto sociológico, peligro. Concepto fundamentalista, peligro. Bueno, esta reflexión me parecía muy importante antes de entrar a decir que es un buen profesor, que es una buena escuela, que es calidad en la escuela. Ojo a esto en general, ¿vale? Segundo punto. El contexto condiciona mucho nuestras prácticas. Voy a hacer una referencia pequeña y hacer un segundo ejercicio sobre el contexto. El contexto neoliberal en el que están inmersas las escuelas, si nosotros estamos inmersos, tú lo decías con los muros. Por cierto, acabamos de publicar un libro en la editorial Aljibe que se titula La escuela sin muros, sobre la participación de las familias inmigrantes en las escuelas. La escuela sin muros. Ahora ha salido en septiembre. La cultura neoliberal en la que estamos inmersos contradice muchos presupuestos de lo que nosotros tenemos que trabajar en la educación. ¿Qué dice la cultura neoliberal? Individualismo exacerbado. Es decir, cada uno a lo suyo. Sálvese el que pueda. Al que Dios se la da, San Pedro se la bendice. Y eso lo estamos viendo. Después vamos a la escuela y decimos, solidaridad, ayuda a los desfavorecidos, compasión. Sí, sí, esos son los presupuestos de la educación. Pero lo que estamos viviendo, lo que estamos mamando, lo que estamos inmersos es una cultura del individualismo extremo. Yo cuento que una madre pide limosna con su hijo. Y en un momento determinado la madre dice al hijo, hijo, qué pena esta vida tener que pedir limosna, solidaridad que hay mucha vergüenza pedir. Pero el hijo que ya sabe por dónde van los tiros, dice, mamá, tú no te preocupes por mí, no te preocupes por mí, mamá. Porque yo estoy convencido de que el día de mañana yo voy a ser multimillonario. Y tu mamá ya solo tendrás que pedir para ti solita. Cada uno lo suyo. Segundo, ¿qué más dice la cultura neoliberal? Competitividad extrema. Hay que ganar a los otros. Esto entre países. Mira lo que está pasando con PISA. PISA, en lugar de ser un medio para hacer los países y las escuelas mejores en educación, se ha convertido en el fin. Y entonces algunos se pasan el año preparando las pruebas para ver si quedamos mejor en PISA. Oiga, es que esto era un medio para mejorar, no era el fin. No, pero es que hay que ganar. Hay que ganar puestos en el ranking. Y a veces entre países, entre comunidades, entre escuelas, entre alumnos, y a veces entre hermanos. Tiene dos hijos, una familia, y uno brillante y otro que tiene unos resultados malos y está todo el día. Mira, si fueras como tu hermano, enséñale las notas. Saca las notas. Saca las notas. Mira qué notas tiene tu hermano. Oye, es que lo quieren más. Y el amor es gratuito. Como decía aquel hijo al papá, papá, quiéreme más cuando menos me lo merezco, es que cuando más lo necesito. De modo que hay que competir. Tercero, relativismo moral. Para competir vale todo. Usted está en unas elecciones y quiere ganar, quiere tener poder, pues mire usted, vale todo. Un político muere, ¿vale? Va al otro mundo y le dicen, la norma que hay aquí es que tiene usted que pasar 24 horas en el cielo y 24 en el infierno y después elegir dónde quiere usted pasar la eternidad. Y dice, hombre, en el cielo. Y dice, no, hay que probar. Hay que probar. ¿Por dónde quiere usted empezar? Por el infierno. Abre las puertas del infierno y ve otros políticos de su partido que están por allí con unos trajes elegantes, paseando. Camina y ve un campo de golf. El tiempo es espléndido, solecito, temperatura agradable, gente jugando al golf. Y siente un poco de hambre y dice, ¿dónde se puede comer algo aquí? Dice, mira, hay un restaurante ahí, se llama Restaurante El Infierno, tiene 5 tenedores. Va al restaurante, abre unos menús, caviar, langosta, vinos de altísimas marcas. Dice, ¿esto cuesta? Dice, no, gratuito. ¡Oh, maravilla! Cuando está allí sentado ve programa nocturno, bailes,
fiestas, chicas para pasar la noche, pero una cosa pero espectacular. Dice, no me va a dar tiempo a todo. Dice, voy a ver si puedo estar una semana o dos. Va a las oficinas y dice, no, no, 24 horas. Bueno, cuando han pasado las 24 horas le van a avisar, él está pasando en grande. Dice, pero bueno, si esto es el infierno, ¿qué será el cielo? Van a llamarlo. Dice, ya, ya, oh, qué pena, estaba pasando muy bien. Bueno, vamos al cielo, será mejor. Abre las puertas del cielo y hay unas nubes esponjosas, blancas. Le dan un arpa. Dice, no sé tocar. Dice, no, es la norma. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Dice, pues sí, puede usted de una nube a otra sacar los arpegios que usted pueda, pero no viene nadie más aquí. No, voy a estar solo yo con el arpita en una nube. Sí, es lo que hay. Pero no, hombre, no, mire, yo ya he hecho amistades en el infierno. Voy a ir ya, porque es que no tiene comparación. Esto es aburrido, hombre, además no sé tocar. No, no tiene usted 24 horas, se le hace eterno aquello. Y efectivamente no va nadie, está el solito con el arpa. Cuando le va a levar, dice, bueno, la liberación, menos mal. Mire, ahora tiene usted que elegir dónde quiere pasar la eternidad, pero esté alerta, no hay marcha atrás. ¿Cómo marcha atrás? Ni falta que hace. Bueno, es que lo he pasado en grande, es que he estado de maravilla, es que además he dicho probablemente volveré, porque he hecho amistades. Bueno, piénselo, no hay marcha atrás. No, 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 si no hace falta. Bueno, al infierno, abre las puertas y se pega un susto tremendo, porque están otros políticos de su partido, los políticos de su partido están allí, pero están ahora con unos trajes andrajosos, buscando, rebuscando en la basura algo de comer. Un clima horroroso, horrible, el olor, calor, ni rastro de los campos de golf, ni rastro de los restaurantes. Y dice, pero ¿cómo? Pero esto es una cosa increíble. Voy a pedir que me cambien, porque el arpa y la nubecita era aburrido, pero hombre, es que esto es insoportable. Y dice, mire, ¿puedo cambiar? Le advertimos para toda la eternidad. Bueno, entonces quiero elevar una protesta, porque ayer esto era maravilloso. Bueno, vaya usted. Y va y dice, mire, vengo a protestar, porque esto es lo que ha pasado aquí, es increíble, vamos. Ayer vine, esto era una maravilla, y hoy esto es insoportable. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Le dice, no, muy sencillo. Es que ayer estábamos en campaña electoral. Pues aquí nos ha pasado hace poco. No se tocará las pensiones, no se tocará la educación, no se tocará la sanidad. Y a las 3 semanas, pues se tocó todo. Oiga, pero, oiga, yo quiero protestar. No hay marcha atrás. Ya voto. Pero, coño, me han engañado, ¿no? Pues me dicen que van a hacer un puente y no hay ni río. ¿Usted quiere poder? Vale todo. ¿Usted quiere dinero? ¿Qué decir del dinero? Yo tengo anécdotas para todo. Para todo. Ya, voy a contaros esta. En un pueblo hay una persona que quiere hacer un negocio con un burro y se entera de que un vecino va a vender su burro y dice, oiga señor, quiero hacer un negocio con el burro, ¿usted me lo puede vender a mí? Sí, 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 yo quiero venderlo. Hacen la transacción, llegan al acuerdo y dicen, pero mira, en lugar de llevarte el burro hoy, ya es de noche, la cuerda está un poco apartada, ven mañana por la mañana, te lo dejo limpito, ya preparado, te llevas el burro. Pero mire, para mí, que quiero hacer el negocio. Sí, 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 sí. No hay problema. Bueno, llega la mañana siguiente a por el burro y dice, pues te tengo que dar una mala noticia. Cuando he ido a limpiarlo a primera hora de la mañana, que el burro se ha muerto. Bueno, pero usted me lo va a dar gratis, está muerto, porque yo voy a hacer el negocio igual. Bueno, bueno, llévatelo. Se lo lleva gratis y a los 2 meses se encuentra con este hombre, el campesino que le vendió un burro y dice, oye, ¿qué pasó con el burro? ¿Hiciste el negocio? Y dice, sí, sí. ¿Cómo fue? Pues maravilla. ¿Pero qué negocio era ese? Dice, una rifa. Rifé el burro. Y he ganado 998 euros. Así, por la cara. Pero ¿cómo fue eso? Dice, pues sí, una rifa, vendí 500 papeletas a 2 euros. Dice, ¿pero no protestó nadie porque el burro estuviera muerto? Dice, protestó al que le tocó, pero a ese le devolví los 2 euros. Este puede ser presidente de Enron, pues fácil. Ya sabe los mecanismos. ¿Usted quiere fama? Vale todo. Cuando se produjo el segundo casting de Gran Hermano, un joven fue al casting y le preguntaron, ¿y tú por qué te presentas al casting? Y dice el chico, es que yo quiero ser alguien. Es decir,
que va al casting, le dan el puesto, entra en Gran Hermano, hace edredoning la primera noche, bueno, si es sin edredoning, mejor, ¿no? A pelo. Y salen todas las portadas de la revista. De modo que, relativismo moral. Ojo también a esta característica. Obsesión por la eficacia. Obsesión por los resultados. Vuestros alumnos, llegan a casa con las evaluaciones, ¿vale? ¿Y qué es lo primero que le preguntan los papás? Hijo, ¿has disfrutado aprendiendo? ¿Eh? ¿Has ayudado a otros a aprender? ¿Eso que has aprendido te ha hecho mejor persona? ¿Has respetado a todos mientras aprendías? No, lo que le importa es los resultados. Y los chicos lo saben pronto. Más importante que aprender es aprobar. Y si hago trampas, pues también está bien. Pero tener aprobado. La directora de una librería de Málaga me decía, estábamos en época de exámenes, la chica, 12 años, y en el desayuno la niña, dice, yo le miraba y se limpiaba con la servilleta, dice, y no abría la mano cerradita, y dice la mamá, ¿te pasa algo en la mano? Dice, no. Bueno, y la mamá me di cuenta, dice, como seguía con la mano cerrada para agarrar el tenedor, ya le digo, abre la mano. Abre la mano y tiene una chuleta, todos los deditos, con las respuestas del examen. Y la mamá le dice, ¿y esa mano? Y ella, sorprendiéndose mucho, dice, oh, no sé, me habrá apoyado en algún libro sin darme cuenta. Ella da la excusa que se le ocurre en ese momento improvisada, ¿no? Me habrá apoyado en algún libro sin darme cuenta. Bueno, en un libro que he publicado en Buenos Aires, que se titula Arqueología de los sentimientos en la escuela, cuento una anécdota sobre esta obsesión por los resultados que se ve en esto que hacen los alumnos. Pero si lo traslado a la vida de los adultos, igual. Llega una maestra a casa y le dice al marido, oye, ¿qué horas son? Dice, las 9. ¿A qué hora acaban las clases? Dice, ¿tú qué has hecho? Estamos preparando una obra de teatro. Y dice el marido, ¿la pagan? No, entonces, ¿tú qué haces ahí? Con la mierda que sueldo que tienes ahora y ahora encima regalas horas. ¿Eso para qué te vale? ¿Eso para qué te sirve? Mira las miradas, me pasa. Bueno, pues ahí cuento una historia de una chica adolescente muy pésima estudiante. Siempre todas las asignaturas suspensas, comportamientos antisociales. Y llega un día el papá a las 12 de la noche después de una cena que ha tenido en la empresa. Y dice a la esposa, está Susi en casa, Susi es el nombre de la adolescente. Y dice la esposa, dice, supongo que sí, porque no la ha visto en toda la tarde. Dice, ¿cómo supongo? Tendremos que saber si está en la casa, supongo. Ya sabes cómo es. Ya, pero como no quiere que llamemos, dice la mamá, como no quiere que miremos, no quiere que entremos, ya sabéis, los espacios de las adolescentes, bueno. Y el papá dice, no. Aunque le moleste, es que tenemos que saber si está, hombre. Va, llama despacito, no contesta, llama más fuerte, no contesta, ya aporrea la puerta y ya con mucha angustia abre y se pega un susto terrible porque no es que no esté, que no está. Es que hay signos más que evidentes de que se ha ido. El armario vacío, la cama revuelta. Y el papá angustiado, pero te ha dicho dónde iba a dormir, te ha dicho que se iba a algún sitio, ha dejado alguna nota y la mamá llorando, desgarrada, no sé, no he dicho nada, no sé nada. Miran por la habitación y encima de la mesita hay un sobre que dice a papá y a mamá. Bueno, el padre le empiezan a temblar las piernas, se tiene que sentar en la cama, la mamá se sienta a su lado, se abraza de nuestra hija, ¿dónde estará? ¿Qué habrá sido de ella? Dios mío, tal. Y el papá abre la carta y empieza a leer. Y sus peores premoniciones se van confirmando. Queridos papá y mamá, lamento comunicaros que me he escapado de casa con mi nuevo novio. Me encantan sus piercings, cicatrices y tatuajes, pero sobre todo me encanta su gran moto. El Johnny, que así se llama mi novio, lo ha arreglado todo para que vivamos en una casa abandonada que hay en las afueras de una ciudad. Como ocupas, ya que no teníamos dinero para un alquiler, no os diré de qué ciudad se trata.
el Johnny es una buena persona. Me encantan sus piercings, cicatrices y tatuajes. Pero sobre todo me encanta su gran moto. Gracias a él he descubierto que la marihuana no daña a nadie y la vamos a cultivar para nosotros y para nuestros amigos. Ellos nos proporcionan toda la cocaína y pasta base que necesitamos. Entre tanto rezaremos para que la ciencia encuentre un remedio contra el SIDA, ya que el Johnny está contagiado. Y no sé si en algún descuido yo me habré contagiado de él. Papá y mamá, no os preocupéis por el dinero, porque el Johnny lo ha arreglado todo para que participe en el rodaje de algunas películas que sus amigos Brian y Michael ruedan en su sótano. Por lo visto puedo ganar 500 euros por escena y otros 500 más si hay más de 3 hombres. He dejado para el final la noticia más importante que quería comentaros. Estoy embarazada. El principal de mis sueños es tener muchos más hijos con el Johnny. Papá y mamá, no os preocupéis por mí porque tengo ya 15 años y sé cuidar de mí misma. Algún día os visitaré para que conozcáis a vuestro nieto, vuestra hija que os quiere, Susi. Os imagináis a los padres, destrozados, el alma por el suelo. Pero el padre ve que después de la firma aparece postdata. Dice, Dios mío, se le ha olvidado algo más grave que todo lo anterior. Va al postdata y se encuentra este texto. Papá y mamá, era una broma. Estoy viendo la tele en casa de la vecina. Llamadme en cuanto leáis esto. Solo quería deciros con esta carta que hay cosas peores en la vida que las malas notas que os adjunto con la presente. Y es ahora, y solo ahora, cuando los papás dicen, hija, si tú estás bien, ¿qué más da las notas? Lo importante eres tú, ¿qué más da los resultados? ¿Qué más da los resultados? Pero en estas circunstancias, cuando hay amenaza de fuga, de droga, de sida, de embarazo, pero si no, los resultados. Obsesión por los resultados. Si tengo tiempo os cuento una historia sobre resultados, pero más adelante, para que no me dé, para poder avanzar. ¿Qué más dice la cultura neoliberal? Olvidémonos de los desfavorecidos. ¿Qué más dice? Privaticemos bienes y servicios. Usted tiene dinero, tendrá educación. Usted tiene dinero, tendrá salud. Usted tiene dinero, tendrá seguridad. Usted tiene dinero, tendrá comunicación. No lo tiene, es un desgraciado. Pero claro, es que esto contradice la educación, los presupuestos de la educación. Y podría seguir con algunos rasgos de esta cultura para mí muy inquietante. Pero ojo que estamos también en una cultura digital a la que la escuela durante mucho tiempo ha dado la espalda. Y el conocimiento hoy, a través de esta cultura, viene a las personas no de la misma manera que antes venía, cuando solo lo tenía la escuela y la escuela seleccionaba el currículum y transmitía el currículum. Pero ahora el conocimiento está fragmentado, pero ojo, está muy manipulado por intereses políticos, religiosos, comerciales. Y ahora hay que darle criterios para decirle dónde está el conocimiento, pero darle criterios para decirle dónde puedes encontrar conocimiento adulterado y conocimiento riguroso y cómo distinguirlo. Pero también se modifican las relaciones entre las personas a través de la red. Hay otro modo de comunicarse que tiene muchas potencialidades, pero que tiene indudables peligros. Yo soy presidente de la Asociación de Padres del Colegio de mi hija y organicé hace unos años una conferencia sobre ventajas y riesgos de las redes sociales. Y solamente esta historia que les conté, que acababa de suceder en Málaga. Un adolescente de Málaga entabla una comunicación a través de la red con un adolescente de Granada. Y después de un mes, dos, tres, cuatro, decir cómo eran, qué aficiones tenían, cómo... La de Granada le dice a la de Málaga, ¿por qué no nos vemos? Y la de Málaga dice, pues sí, sería estupendo, yo estoy deseando que nos conozcamos, que nos veamos. Y la de Granada dice, vente a Granada, pasamos la tarde juntas y vuelves a Málaga. Hay una hora y media de autobús. Y la de Málaga dice, pero yo no puedo irme sin autorización de mis padres. Y la de Granada le dice, mira, dile a tus papás que vas al centro comercial de Vialia, en la estación de María Zambrano. Un gran centro comercial, con cines, bueno, estas catedrales del siglo XXI. Y dice, y al ladito del centro comercial, al ladito, está la estación de autobuses, están contiguas. Dices a tus papás que vas al centro comercial, te vas a la estación de autobuses, en hora y media
estás aquí, estamos dos o tres horas juntas, vuelves y les dices que has estado en el centro comercial. Le parece una propuesta extraordinaria. Va a la estación de autobuses, después de decirle a sus padres que va a pasar la tarde en Vialia, y cuando llega a Granada no le espera a su amiga, supuesta amiga, sino el que dice ser papá de su amiga. Mira, tu amiga, mi hija, no ha podido venir, yo te voy a llevar a la casa y allí charláis, tomáis algo y yo te traigo de nuevo y llegas a la hora a tu casa. Se sube al coche y no la lleva a su casa, la lleva a un descampado, la viola, la deja medio muerta y los padres reciben una llamada del hospital Reina Sofía de que está ingresada su hija en un estado que le describen y a los padres les destroza. Pero claro, esto antes no existía. Y la escuela no puede estar de espaldas. Está en ese contexto digital. Y está en un contexto institucional hoy muy adverso. ¿Por qué me decía el compañero, otros años aquí había el triple de personas? ¿Por qué? Porque la situación institucional, el contexto institucional es muy adverso. Y algunas gentes entran en esa trampa. ¿Yo por qué voy a hacer estas actividades si no me pagan, si cada vez me pagan menos, si me controlan más? ¿Yo por qué voy a esforzarme si cada vez me maltratan de una manera más sofisticada? Y después estamos en una institución, que es una institución extraordinariamente peculiar, que es una escuela. Una institución heterónoma, con muchas prescripciones. Alguien ha llamado a la escuela institución paralítica, porque no se puede mover sin las prescripciones externas, una institución muy jerárquica, una institución de reclutamiento forzoso, esto mucha gente pues no lo tiene en cuenta, una institución débilmente articulada. Si a las 11 de la mañana en la fábrica de coches, ponedla el nombre que queráis, el nombre que queráis, San John, descubren que los que están haciendo el chasis del coche están dejando un hueco para las puertas más grande que el departamento que hace las puertas, ¿cuánto tiempo tardan en solucionar la descoordinación? Nada. Es que no tiene sentido que digamos, no, que sigan un día, un mes, dos meses, pero mirar, trasladémoslo a la escuela. ¿Cuánto tardan en coordinarse el profesor de matemáticas de primero y de segundo de la misma escuela? Hasta que se jubile uno de los dos. Pues llegan los padres del de segundo y dicen, profesor, pero ¿cómo puede ser que el año pasado los niños tenían todos sobresalientes y este año todos tengan suspenso? Y dice el profesor, yo no quiero hablar mal de mis compañeros, pero así me han venido. Pero hombre, pero es que así sigue. Y en lo horizontal, profesora de coeducación, va a hacer un programa, está en la sala de profesores y dice, toca el timbre, uy, tengo el programa de coeducación, voy rápido, que me están esperando. Cierra la puerta y en la sala de profesores queda un colega que hace sobre la de coeducación una de las bromas más soeces de la comarca. Dice, esta de coeducación cree que es feminista, pero lo que pasa es que está más follada. Pero un colega en una institución educativa que está con un programa de coeducación, pues eso es como hacer nieve frita, que no sabe cómo sale. Sí, puede estar horas, 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 pero no hay. De modo que esa institución, pues hay que conocerla, conocer los contextos. Segundo ejercicio, hemos hecho las sillas. Segundo contexto, segundo ejercicio, la importancia del contexto. Sin el contexto no podemos entender el texto. ¿Veis este texto? Es cortito, ¿no? ¿Tenéis el contexto? No, tenéis el texto. Voy a ver qué entendéis, ¿vale? Atención, que voy a leeros el texto. Si los globos explotaran, el sonido no podría llegar, ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido, ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados.
Puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad, una rotura en medio del cable también produciría problemas. Por supuesto que el chico puede gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento. Entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento. Me gustaría que os vierais las caras. ¿Qué dice? Está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia. Entonces habría menos problemas en potencia. Con un contacto cara a cara, un mínimo número de cosas podrían ir mal. Si yo ahora preguntase, ¿de qué va este texto? Me miran, muchos se ríen, otros dicen, si lo forzase veríais lo que sale. Pero ahora voy a poner el contexto en la pantalla. Y vuestras caras fruncidas se van a distender. Y voy a leer el texto de nuevo y vais a entenderlo todo porque el contexto ha iluminado el texto. Si los globos explotaran, el sonido no podría llegar, ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Ahora dicen todos, claro, claro, claro. Sí. Se cae el altavoz, no se oye. Una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido, ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados. Puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad, una rotura en medio del cable también produciría problemas. Por supuesto que el chico puede gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento. Entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento. Está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia. Entonces habría menos problemas en potencia. Con un contacto cara a cara, un mínimo número de cosas podrían ir mal. ¿Qué ha pasado? El texto tiene la misma exacta dificultad que el primero, porque es el mínimo. Pero el primero era ininteligible y el segundo es perfectamente comprensible. ¿Por qué? Porque el texto ha hecho entender, el contexto ha hecho entender el texto. ¿Está claro el ejercicio? Bien. Bueno. Dos breves metáforas antes de entrar a decir quién es este profesor del siglo XX o profesora. Voy a contraponer dos metáforas. Primera, el profesor como escanciador de agua y el profesor como facilitador, como buscador de manantiales. Mirad la primera metáfora, la primera. He aquí el saber. ¿Quién lo tiene? La institución. ¿Cómo está? Cerrado. ¿Cómo está? Envasado. ¿Cómo está? Embotellado. He aquí el alumno. ¿Quién es el alumno? Un recipiente pasivo. He aquí la tarea de enseñar, echar agua donde hay, a donde no hay. Y la evaluación en este proceso sería, ¿cuánta agua hay en la copa? Y si no hay agua en la culpa es de la copa, que no se puso debajo. Aunque el que echa el agua tenga la enfermedad de Parkinson, ¿eh? O sea, un poco sádico. Que hay gente que le gusta hacerlo difícil, porque disfruta. Disfruta. ¿Eh? Voy a ver si lo hago complicado. ¿Eh? En la enseñanza y en la evaluación. Este es un proceso... Esta es una metáfora que a mí me parece que marca mucho el elemento de la acción docente como un elemento en el que hay otro que es pasivo y que recibe una influencia o que recibe un conocimiento. Pero mirad la segunda metáfora es el buscador de manantiales. Mirad qué distinto. Se trata de que el profesor ayude a que el aprendiz descubra dónde hay manantiales de agua. ¿Eh? Que le ayude a ser un zahorí. Que despierte el interés por encontrar el agua. Pero no queda aquí la cosa. Segundo, cuando encuentra el agua, sabe discernir si está contaminada o no. Es decir, le vale para la vida. Y tercero, cuando ha encontrado agua y ve que es agua potable, es capaz de compartirla con los que tienen sed y se están muriendo de sed. Es decir, valores. Valores.
son dos metáforas muy diferentes. Y por eso lo nuestro es muy difícil. Es muy difícil despertar el deseo de buscar agua. Ayudarle a que sepa descubrir el agua. Ayudarle a que sepa si ese agua está contaminada y darle criterios para que ese agua no sea para él solo, hacer piscinas, hacer fuentes ornamentales, pero al lado está muriendo gente de sed. De ahí viene lo que yo digo, y entonces, ¿cómo tiene que ser ese docente? Voy a plantear algunas competencias en tres ámbitos: el saber hacer y el saber ser. Competencias que tienen que ver con el saber. Ese profesor del siglo XXI tiene que tener, como es lógico, un dominio de las disciplinas, de los saberes que les son propios. Es decir, el que es competente en una disciplina no solamente es que ama ese conocimiento. Dice Emilio Lledó, la autoridad en esta profesión se aumenta por el amor a lo que se enseña y el amor a los que se enseñan. Si leéis, hay un libro muy hermoso que es Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Vale para todos los niveles. Pero mirad la idea, que es magnífica. Todo el mundo coincide en una escuela o en una facultad en quiénes son profesores fuera de serie. Que los quieren los niños, los quieren los colegas, los quieren los directores, los quieren la familia. Bueno. Y entonces la investigación es bien sencilla. Cuando los detectemos, veamos cómo son. Es una investigación que dura casi 14 años. Eligen a 65 profesores excepcionales y ven cómo hacen las clases, cómo las preparan, cómo se relacionan con los alumnos, cómo hacen la evaluación. Y el libro es la investigación. Dice cosas hermosísimas de esto. Dice, cuando uno de estos profesores se inicia una experiencia de aprendizaje, es como si un amigo invitase a sus amigos a cenar y no como si un alguacil sentase en un banquillo a un acusado. Qué hermosa metáfora. Y pensadlo para vuestras clases. ¿Es mi clase una cena con los amigos? Que el que no va se la pierde. A mí me dicen muchas veces mis alumnos, ¿son obligatorias las clases tuyas? Y digo, no. Pero el que no venga, que se lo haya perdido. Como pasa con la cena. Ahora, el que no va al banquillo, digo, coño, de la que me he librado. Yo viajo mucho a Argentina. El otro día hacía el recuento. He estado en 111 ciudades distintas, al menos una vez. Bueno, en una de estas ciudades me dan una redacción de un niño, cortita, al que le piden que describa qué pasa desde que sale a casa hasta que llega al colegio. Y dice, cuando salgo de mi casa y voy al colegio, todo va bien hasta que llego a la calle Pellegrini. Y cuando entro al colegio y miro para afuera, veo a la señora tal, la profesora, venir en su moto 110. Y me da un escalofrío. Y cuando termina la hora con ella, es para todos un alivio. Esto no es una cena con los amigos. Esto es una tortura. Entonces, ese profesor conoce lo relativo no solamente a su materia, sino a la psicología y pedagogía del proceso. Dice un pedagogo italiano, para enseñar latín a John, más importante que conocer latín es conocer a John. Claro. Tiene que saber lo relacionado a la dinámica del grupo, porque es un guía de ese grupo. Y yo creo que hoy es imprescindible que tengamos conocimiento de idiomas. Hoy. ¿Y qué tiene que saber hacer? Bueno, pues tiene que tener capacidad didáctica. Destrezas digitales, porque estamos en un contexto digital. Capacidad de liderazgo,
entendido, ojo, como aquella fuerza que ayuda a crecer. Acabo de publicar en Buenos Aires el libro Las feromonas de la manzana, el valor educativo de la dirección. ¿Por qué las feromonas? Hacedlo, que yo lo hice y lo vi. Si metéis en una bolsa una manzana y frutas verdes, las frutas verdes maduran por la influencia de las feromonas. De modo que tiene autoridad aquella fuerza que ayuda a crecer. De hecho, la palabra autoridad proviene del verbo latino autor augere, autoritatem, hacer crecer. Hacer crecer. El que aplasta, silencia, castiga, machaca, desanima, aplasta, tendrá poder, pero no tiene autoridad. Por eso ese liderazgo, yo digo en el libro, el perro controla el rebaño, pero el rebaño no le sigue. No es un líder. Sí, lo controla, muerde las patas y al perro le tiene miedo, pero no le sigue. Y tiene habilidad creativa. Mira, yo creo que en las clases el profesor tiene que ser capaz de lo que yo llamo poner una vaca púrpura. ¿Qué es una vaca púrpura? Una cosa milagrosa, casi extraordinaria, ¿no? Algo llamativo. Si vais por la carretera y veis una vaca negra, ¿qué? Nada. ¿Veis una vaca marrón? Nada. Pues una vaca púrpura de la oreja al rabo, dice, ¡para! Mira, una vaca púrpura. Pero esto es una cosa espectacular. Poner algo llamativo, algo novedoso, algo creativo. Y hay competencias de saber ser. Bueno, yo creo que es muy importante la cercanía emocional. Los niños aprenden de aquellos profesores a los que aman. Y cuando el constructivismo dice, ¿qué tiene que hacer falta para que haya aprendizajes significativos y relevantes? Dice, sí, que el conocimiento tenga una estructura lógica, que interna, que tenga una estructura lógica externa, que case con lo que ya sabe, pero dice, tiene que haber una disposición emocional para el aprendizaje. Porque solo aprende el que quiere. Mira, el verbo aprender como el verbo amar no se puede conjugar en imperativo. Yo le puedo decir a esta compañera, te vas a enamorar de él, y dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Será si quiero? No, pero es que si no te voy a castigar. Bueno, pero es que además, es que no es que no quiera, es que me puede. ¿Tú puedes llevar el caballo a la fuente? Sí. ¿Por la fuerza? Sí. ¿Le puedes meter la cabeza en el agua por la fuerza? Sí. ¿Le puedes apalear para que beba? Sí. Si no quiere beber, no bebe. La cercanía emocional es fundamental. En un libro que publiqué en Grao, La pedagogía contra Frankenstein, cuento, esto es, me lo relata un colega de la provincia de Córdoba, de Priego de Córdoba, me hice cargo de una clase y el primer día había un niño que se quedaba el último. En el patio no jugaba con nadie. En las clases ni sacaba el libro. Venía de casa y no traía nada hecho. Y dice, fijaros, le quise ganar por donde se ganan las personas. Por aquí, ojo, ¿para dónde señalo? Que algunos piensan que es por otro sitio, por aquí. Dice, me acerco a él, me siento a su lado, le felicito casi por respirar. Uy, qué bien respira. Le felicito. Le ayudo, juego con él en el patio. Sé que tiene un perro, le pregunto por el perro. Y el niño empieza a ver que para alguien es importante y empieza a reaccionar. Empieza a reaccionar. Pero mira tú por dónde a este profesor le nombran asesor de las escuelas rurales del CEP, Centro de Profesores, de Priego, Montilla, y después de Navidad tiene que irse. Pero todavía está en el centro y me dice, y un día, cuando ya los niños saben que yo me voy a ir, voy a por el coche y cuando voy a entrar para ir a comer, voy a abrir el coche y veo que alguien ha escrito con su dedito algo en el cristal. Este niño, ¿qué había escrito? No te vayas. Con B y con dos L's. No te vayas. Pero no te vayas tú.
que me quieres. Y dice, no lavé el coche en un mes. Y le dije yo, ya lo tendría sucio para que escribiera el niño y todavía lo tuviste otro mes. Sí, pero para ver aquello de no te vayas. No te vayas. Y acaso otro, pues se encuentra un buen día, ¿por qué no te vas? Tú que no nos quieres, a ti que no te importamos, porque somos mercenarios que solo ponemos la mano al final del mes, nos importa poco lo que pase. Sin esta cercanía emocional, esta tarea es inviable. Mirad, en una clase, yo di magisterio hace muchos años, y les pregunté a los alumnos lo siguiente, fijaros, pensad en un profesor o una profesora que en cualquier nivel del sistema educativo os haya marcado. Pensad en él. Pensad. ¿Lo tenéis en la cabeza? Y la mayoría dijo, sí. Ahora escribir en una hoja cómo era ese profesor. ¿Cómo era? Y es curioso, ¿eh? Yo tengo las respuestas de los chicos. Y en casi todos los casos, por no decir el 100%, era cercano. Se preocupaba por mí, me quería, me valoraba, me ayudaba, me escuchaba, pero en todos. Y yo he escrito un artículo sobre esta experiencia aquí y allí, digo, bueno, ¿y en la formación qué se hace sobre esto? Si esta es la característica que ellos dicen de los profesores que más les han influido. Pero era prácticamente unánime. Yo creo que hay que tener tenacidad en las situaciones adversas. ¿Vamos a tener complicaciones, profesores, en nuestra experiencia profesional? Sí. Muchas van a venir, además, algunas vienen de arriba. Otras vienen de los padres, de colegas, de jefes tóxicos que hay en algunas direcciones de escuelas, de algunos alumnos. El próximo artículo que voy a escribir en el blog se va a titular Los descuajeringadores. Eso que dicen algunos profesores. Tenía una clase muy parejita, me vino uno y lo descuajeringó. Bueno, pues es que hay descuajeringadores, pero bueno, ¿y cómo lo vivimos? Hay un arte en la vida muy hermoso, muy importante, que consiste en saber hacer de dos signos menos un signo más. Tuvimos dos problemas, pero aprendimos. Tuvimos dos dificultades, pero nos fortalecimos. Tuvimos dos fracasos, pero nos hicimos mejores. No sé si conocéis un libro que publiqué en Sevilla, La estrategia del caballo y otras fábulas para trabajar en el aula. Y la estrategia del caballo, que da título al libro, es una fábula de una familia que tenía un caballo. El caballo se pierde. Y después de dos días descubren que se ha caído un pozo. Y como el caballo es viejo y el pozo profundo y no saben cómo sacarlo, deciden enterrar al caballo. Y van con palas, echan tierra sobre el caballo. Y el caballo cuando siente la tierra en el lomo, sacude el lomo, va la tierra a los pies y sube de nivel. Le siguen echando más tierra, la sacude, baja los pies, sube de nivel, más tierra, sacude. Sube de nivel, sube, 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 y sale trotando en libertad. ¿Habrá gente que cabe pozos en vuestra vida de profesores? Sí. ¿Habrá gente que eche paladas de tierra sobre vuestra espalda? Sí. Pero a vosotros y a vosotras nadie os podrá arrebatar la estrategia del caballo. Nadie. Yo creo que es muy importante esa tenacidad, ese esfuerzo mantenido ante las dificultades, ante las adversidades, ante los tropiezos. Pero yo era muy amigo, algunos lo conocerán si sois cercanos al ámbito de la psicología, de José Luis Pinillos, uno de los padres de la psicología española. Y un día, tomando un café en la Facultad de Ciencias de la Educación, que él daba clase allí, me dice, mira Miguel Ángel, el día que me convencí, pero de verdad, de verdad, de verdad, de que no era Dios, se me solucionaron muchos problemas. Dice, porque cuando creía que era Dios, no podía fallar, no me permitía equivocarme, no aceptaba que nadie me dijese, no lo quiero saber nada, no lo quiero venerar, no lo quiero... Dice, pero me convencí, dice, no. Dice, entonces pues convivo con mis errores, con mis limitaciones, de una manera mucho más
positiva. Bueno, y actitud optimista. Esta es una tarea, volveré luego sobre ella, intrínsecamente, ojo, no es que le venga bien, intrínsecamente optimista. Porque parte de este presupuesto, el ser humano puede aprender, el ser humano puede mejorar. Y si este presupuesto se niega, no hay educación. Es tan consustancial el optimismo a la educación como mojarse para el que van a dar. Sin optimismo podemos ser buenos domadores, pero nunca seremos buenos educadores. Esto es muy importante, porque a veces cuando hacemos esas profecías de hoy tengo una clase, aquí no se puede hacer nada, pues no se pudo hacer. No se pudo hacer. ¿Por qué? Porque hicimos la profecía de autocumplimiento. Un jefe indio está preparando el invierno, reúne a los miembros de la tribu y les dice: hagan montones de leña que viene el invierno. Por todo el territorio hagamos montones de troncos grandes, medianos, pequeños, ramas, y empiezan a buscar leña. Y el jefe indio es un hombre moderno y llama al servicio de meteorología. Dice: ¿qué previsiones hay sobre el invierno que vamos a prepararlo? Dice: va a ser uno de los más crudos que se recuerda. Vuelve y les dice: hay que recoger más leña porque va a ser más frío de lo que pensábamos. Vuelven otra vez, otros más montones. Y a los 15 días llama otra vez. Mire, se confirman las previsiones y le dicen: no solo se confirman, se agravan. Bueno, otra vez a recoger leña. Y el jefe indio está muy sorprendido de la seguridad con que le han dicho que va a hacer frío. Y llama de nuevo: me han dicho por dos veces en el plazo de 15 días que el invierno que viene va a ser uno de los más crudos que se recuerda. ¿Me pueden decir por qué lo saben con tanta seguridad? Y le dicen: muy sencillo, porque los indios están recogiendo leña como locos. Es decir, que va a hacer frío porque recogen leña y recogen leña porque va a hacer frío. No seamos pesimistas, me dicen de los ciudadanos de los potosinos, los ciudadanos de Potosí, en la ciudad boliviana, tienen esas características regionales, estos estereotipos que se aplican a comunidades, a países, a lugares. Dicen de los habitantes de Potosí que son muy pesimistas. Y se les ha acuñado el siguiente dicho: cuando un potosino se desmaya, no vuelve en sí, vuelve en no. Y algunos se levantan por la mañana y en lugar de volver en sí, han vuelto en no. No pueden aprender, no se puede hacer nada, esto es imposible, cada vez estamos peor, esto no hay forma de arreglarlo, porque no se puede, en fin, que vemos los agujeros en el queso. ¿Vale? ¿Se puede decir que hay aquí? Punto negro. Un punto negro. ¿Tu nombre es? Carmen. Carmen. Bueno, Carmen se va a llevar una sorpresa bastante grande. Pues yo le he preguntado qué hay aquí, me ha dicho un punto, y por si acaso no estaba claro, dice un punto negro. Carmen, ¿y la hoja blanca? ¿No la ha visto? Pues esto es una cosa casi milagrosa, ¿no? Pues yo no le he dicho qué hay dibujado aquí. Le he dicho qué hay aquí. Ahora todo el mundo ve, claro, mira, mucho blanco y un punto negro. ¿Pero qué vemos? El punto negro. Pero lo blanco está, ¿no? Y es mucho más. Pero esto habría que regalárselo a cada uno con un marco, ¿eh?, y ponerlo en la clase. Y a veces en nuestro propio corazón. En nuestro propio corazón. Bueno. Son las 11. ¿Hacemos el descanso? Bueno, he visto ya que alguien ha hecho discretamente así. Si no te enteras de eso, verás que alguno hace así. Si tampoco te enteras de eso, pues empezarán a salir, porque hay que ir al baño, hay que hacer una llamada, hay que estirar las piernas, ¿eh? Como dice un sacerdote que yo conozco: homilía que mueve los culos, no mueve los corazones. Pues si ya no atendemos, ya no estamos pendientes, ¿eh? Bueno, entonces hacemos un descanso de ¿cuánto? ¿De media hora? Media hora.